La forma en que se financiará el fideicomiso para la erradicación de los asentamientos continúa generando diferencias a la interna de la coalición de gobierno. El proyecto de rendición de cuentas, aprobado en diputados y ahora estudio de la Cámara Alta, crea, en su artículo 215, el fideicomiso Integración Social y Urbana, que tendrá como objeto el financiamiento de los programas de integración social y urbana de los barrios en situación de vulnerabilidad, con especial énfasis en el acceso a una vivienda digna de personas en situación de contexto crítico. El mismo se financiaría con recursos que hasta ahora iban al Instituto Nacional de Colonización. Si bien el proyecto salvó la prueba en diputados, no estarían los votos para su aprobación en el Senado. Hay diferencias en el Partido Nacional, en el Partido Colorado y también de parte de Cabildo Abierto. El jueves a la noche, al finalizar la reunión de la mesa política de Cabildo Abierto, este partido propuso que los recursos para ese fideicomiso salieran de los derechos especiales de giro que el Fondo Monetario Internacional ha otorgado a Uruguay por cerca de 585 millones de dólares. Vender esos DEG, esa es la sigla de derechos especiales de giro, generarían unos ahorros de 40 millones de dólares que podrían volcarse a este fideicomiso, entienden desde Cabildo Abierto. Esta propuesta no generó respaldos hasta ahora en el Ministerio de Economía. En otros temas que también serán parte de esta entrevista, el presidente Luis Lacalle Pou participó el sábado en la reunión de la CELAC. En su breve discurso dijo que le genera preocupación lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Fue invitado por Nicolás Maduro a debatir y con Miguel Díaz-Canel tuvo un cruce que derivó en que nuestro presidente citara un fragmento de la canción Patria y Vida, de un grupo musical que resiste al régimen cubano. Para conversar de estos temas y de otros, recibimos en nuestra entrevista central a Raúl Lozano, senador de Cabildo Abierto. Senador Lozano, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la audiencia por escuchar. Senador, lo encontramos aquí en Montevideo, le pregunto porque estaban de gira en algunos puntos del interior. Es verdad, Cabildo Abierto desde ya hace mucho tiempo, estamos realizando gira por todo el interior del país, estamos yendo a las localidades más pequeñas y en las cuales nosotros estamos explicando, digamos, damos una visión nuestra de cómo defendemos la LUC y también, digamos, rendimos cuenta de cuál ha sido nuestra actividad parlamentaria y vemos también cuáles son las inquietudes y problemas que tiene la gente. Senador, ¿por qué Cabildo Abierto rechaza, o por lo menos a esta altura o hasta ahora, rechaza la forma que se ha encontrado para financiar este fideicomiso para atender la problemática con respecto a los asentamientos? No es que lo rechace, nosotros decimos de que Instituto Nacional de Colonización es un instrumento muy importante para lograr que la gente que vive en el medio rural se afinque en el mismo y que sus familias estén allí afincadas en lo que es el medio rural. Entonces, si nosotros le sacamos de alguna manera la financiación, de alguna manera estamos neutralizando a este instituto que pensamos que es una muy buena herramienta. Por otro lado, el segundo problema es el tema de los asentamientos, que es un tema que se viene dando desde hace muchísimos años. Seguimos en el país durante los gobiernos del Frente Amplio como los índices de pobreza bajaban, pero sin embargo los asentamientos seguían creciendo. Y eso no podemos nosotros seguir haciendo lo mismo, porque si no los asentamientos van a seguir. Se entregó el gobierno antes de la pandemia con más de 200.000 personas viviendo en forma indigna en esos asentamientos que hay en los cinturones normalmente de las ciudades, de la capital de Montevideo, pero también de las ciudades del interior. Es decir, nosotros vemos esos grandes problemas que tiene el país y que hay que atenderlos. Los dos problemas, que la gente no emigre del medio rural a las ciudades y también de que esa misma gente que viene del medio rural a las ciudades termine en los cinturones de asentamientos irregulares. Senador, ¿por qué en su momento se llegó a un acuerdo en la Cámara de Diputados respecto a colonización y la creación de este fideicomiso y ahora hay un cambio de postura en la Cámara de Senadores? Cabildo Abierto siempre tuvo reservas con respecto a esta financiación para los asentamientos, pero también digamos que aparece un nuevo crédito, algo que no estaba
no lo estábamos esperando, por lo menos por parte del Fondo Monetario Internacional, de los derechos especiales de giro, que se llaman. Entonces, uh-huh, nosotros proporcionamos una nueva propuesta para que se atiendan los dos problemas. Por un lado, al Instituto Nacional de Colonización, y por otro lado, a los asentamientos. Eso es lo que Cabildo Abierto hace, es proponer, y bueno, se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero creo que es una excelente propuesta, que es donde se usa mucha creatividad y mucha imaginación para poder salvar estos dos problemas, grandes problemas que tiene el país. Uh-huh. Ahora, senador, el presidente de la República el miércoles en el Prado dijo: el que quiera fideicomiso para erradicar estos asentamientos tiene que votar esta financiación porque otra no hay. Pero el jueves Cabildo Abierto presenta su posición con respecto a la utilización o una forma de utilización de los derechos especiales de giro. Entonces, ¿hay otra forma de financiamiento? Y claro, el presidente en ese momento no tenía en carpeta esta otra forma de financiamiento que nosotros se la estamos proporcionando ahora, que la hacen nuestros técnicos, particularmente el doctor en economía Ken Scouch, que es un reconocido economista, y hace esta propuesta, la cual Cabildo Abierto lleva adelante, para que entendemos que es muy lógica y que de alguna manera podría solucionar el problema en parte de los asentamientos y lograr un crédito o una financiación aún mayor que la que proporcionaría el Instituto Nacional de Colonización. Ahora, senador, en una crónica del diario El País del 18 del sábado, dice que en el Ministerio de Economía entienden que no es viable la iniciativa, ya que el análisis que hace el equipo económico es que un planteo de este tipo generará mayor endeudamiento. Así lo explicó en una entrevista con El Espectador la directora de Política Económica del Ministerio de Economía, Marcela Bención. Dijo: es un activo de reserva, pero el país asume una deuda con el fondo. Hay que devolverlo en algún momento. Si lo gasta es déficit fiscal y es deuda. Eso es lo que podemos decir desde lo técnico, agregó la funcionaria. Con todo el respeto que nos merece la economista Bención, que sin duda es una profesional avezada también en estos temas, pensamos de que la propuesta fue malentendida, en el sentido de que los derechos especiales de giro no se tocan, que quedan en la cartera de activos del Banco Central del Uruguay. Uh-huh. Es decir, lo que se logra es que aquellos más de 7 mil millones de reservas que tiene hoy en dólares el Banco Central del Uruguay se cambien por intereses menores, es decir, se haga todo lo que es una ingeniería económica en el sentido de que ingresa capital especulativo, el Banco Central emite pesos para comprar esos dólares, luego el Banco Central emite letras de regulación monetaria para esterilizar el exceso de esos pesos. Los dólares se colocan en valores del Tesoro USA a un 0,08% de interés, y en ese cambio lo que se logra es que el Banco Central del Uruguay se ahorre algo así como 40 millones de dólares por año. Esa es lo que es la propuesta. No es gastar los derechos, uh-huh, especiales de giro, sino es que el mismo obedezca a se utilicen para pagar menos intereses de lo que se paga por los 7 mil millones de reservas que tiene hoy el Banco Central. Senador, ¿y esos 40 millones de dólares sirven para cubrir lo que en el texto que está aprobado en diputados saldría o tenía destino del Instituto Nacional de Colonización que iba a ir finalmente a este fideicomiso? O sea, ¿cubriría una cosa con la otra? La propuesta que nosotros estamos ofreciendo ahora es: no se toca lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de Colonización en cuanto a los dos impuestos que lo alimentan, y en cambio sí se utilizan estos derechos especiales de giro para financiar lo que son los asentamientos con un ahorro de 40 millones de dólares anuales que se haría de esta forma. Uh-huh. Senador, las declaraciones a las que hacía mención Francisco del presidente parecen ser bastante tajantes. ¿Qué va a pasar si continúa adelante el Poder Ejecutivo
con su plan de traspasar dinero de colonización al fideicomiso. ¿Ustedes van a acompañar, van a votar? Es decir, ¿cómo ve el futuro inmediato a nivel parlamentario de esta situación? Nosotros pensamos de que cualquier propuesta debe ser estudiada antes de ser desechada. Digo, nosotros hacemos una propuesta bien concreta que fue estudiada en forma seria y profesional por nuestros economistas o nuestros asesores en economía. Es decir, la propuesta es seria y es concreta y es muy profesional. Esperamos de que se estudie de la misma manera y que se discuta o se debata dentro del ámbito que debe ser, dentro del ámbito de estos ámbitos económicos, como siempre se debería hacer. ¿Cómo le cayó la frase que dijo el presidente de la República con respecto a que hay algunos que quieren estar en la misa y en la procesión? Bueno, en este caso pensamos de que nosotros lo que estamos haciendo es ofreciendo una nueva posibilidad, una nueva propuesta, y que no debe ser citada, es una alternativa que debe ser estudiada, y después de estudiarla, sí se puede decir no por X motivo, o porque realmente no es viable, o porque haya, pero por alguna razón debería ser. Nosotros estamos ante un problema, siempre proporcionamos una solución. En este caso bien concreto, estamos proporcionando una solución. Que se nos diga por qué no, que hagan los debates que se tengan que hacer con nuestros economistas y que nos expliquen de a ver por qué no es posible esta solución. Pero lo que dijo Bención no le sirve como respuesta, senador. No, claro que no, porque me parece de que la economista Bención no entendió bien cuál es la propuesta. Me parece como que ella piensa de que los DEC se están gastando los DEC, cuando los DEC en realidad no se están. Uh-huh. ¿Y Cabildo Abierto está en la misa y está en la procesión, como dijo el presidente? Cabildo Abierto propone solucionar el problema de colonización y también o continuar solucionando el problema de colonización y también atender los problemas de los asentamientos irregulares que en forma constante han seguido creciendo, como yo decía anteriormente, y pese a que se suponía de que el país estaba pasando por una gran bonanza económica, sin embargo los asentamientos siguieron creciendo, y eso es una realidad que es innegable. Nosotros la vimos en todo momento, cuando se hablaba que los índices de pobreza bajaban, pero sin embargo los asentamientos crecían. Habían cosas que realmente a nosotros no nos cerraban, y lo veíamos en nuestra propia campaña electoral, y bueno, tal es así que cuando se llega a esta realidad, la pandemia a los 13 días de tener el gobierno, demuestra de que había más de 200.000 personas viviendo en asentamiento, más de 400.000 personas con trabajos informales, y un déficit fiscal casi que histórico. Entonces realmente el país se recibió de esa forma y hay que buscar una solución. Nosotros no decimos de que esta sea la única, pero nosotros estamos proporcionando una solución para atender también esta realidad que es de los asentamientos, ¿no? Uh-huh. Entendemos que no se puede descartar de una y decir no, esta solución no me sirve, sin antes analizarla. Y senador, ¿y cómo le cayó, vuelvo a la pregunta anterior, la frase concreta del presidente de estar en la misa y estar en la procesión? Y bueno, los más católicos, el otro día también el senador Domenech decía de que a él le gusta estar en la procesión y después ir a la misa. Entonces, todo depende, digamos. Uh-huh. Ustedes desde Cabildo Abierto, a ver, vamos a aclarar una cosa, lo decíamos en la introducción, pero bien vale la pena volver a mencionarlo. El proyecto tal cual está redactado no conseguiría votos no solamente de Cabildo Abierto en principio, sino tampoco de algunos senadores del Partido Nacional y tampoco del Partido Colorado. Ahora, ustedes en Cabildo Abierto tuvieron la posibilidad de conversar con la ministra Irene Moreira. ¿Qué les ha planteado con respecto a este tema? Bueno, lo que se necesita para esta solución en particular es financiación, eso es innegable. Si no hay dinero, no se puede solucionar este tipo de grandes problemas que tiene el país, este como otros problemas que tiene el país. Para eso, evidentemente, de algún lado tienen que salir los fondos, y por eso es que nosotros, nuestros economistas estudiaron por dónde podían venir los fondos. Aparece esto en agosto, que cuando se votó en diputados todavía el Fondo Monetario Internacional y el Grupo de los Siete no habían adjudicado
estos fondos de derechos especiales de giro, que es la cuarta vez, porque no es tampoco una herramienta nueva, es una herramienta que nace en 1969 y que es la cuarta vez que el Fondo Monetario Internacional lo asigna a los distintos países del mundo. Sí, la última vez fue en el 2008-2009, ¿no? ¿Cómo? Que la última vez que los asignó fue en 2008-2009, en la crisis financiera. Sí, claro, desde el 69 a la fecha, esta es la cuarta vez que asigna. Senador, respecto a colonización, ¿no? ¿Se debería generar una reforma en este instituto, generar cambios? Han habido críticas por parte del actual gobierno a cómo está funcionando, ¿no? ¿Qué piensa Cabildo Abierto al respecto? Sí, claro, hay críticas que hay que estudiar, hay que evaluar, hay que estudiar sobre todo la gestión realmente, somos críticos en cuanto a la gestión de colonización y en cuanto a la adjudicación de esos pedazos de tierra a los colonos, y que hay que de alguna manera mejorar la gestión para también mejorar, si se quiere, la justicia en cuanto al reparto de esas tierras. Que, digamos, el Instituto Nacional de Colonización obedece, si se quiere, a algo histórico, como ya viene el reglamento provisorio de tierras de 1815 de Artigas, y después subieron diversas comisiones y diversos institutos, hasta que finalmente en 1948 se crea el Instituto Nacional de Colonización. Es una muy buena herramienta para lograr que la gente se afinque en el campo, que viva de su trabajo, que viva en forma digna, ellos y su familia. Por lo cual hay que darle todo lo que sea posible, todas las comodidades necesarias como para que vivan con ellas en el campo de nuestra tierra, que sin duda es la fuerza productora, si se quiere, más importante históricamente, como ha sido la ganadería y la agricultura en nuestro país. Senador, para recapitular sobre este tema, Cabildo Abierto, los tres senadores de Cabildo Abierto, tal cual está sobre todo el artículo 216, que es el que establece el financiamiento, así como está, no lo votan. Exactamente, así como está, no, el Cabildo Abierto no lo va a votar, como también ustedes decían recién que ya han adelantado algunos senadores del Partido Nacional y también algunos senadores de Ciudadanos que tampoco lo votarían. Uh-huh. Digamos, esto acelera el hecho de que tenga que haber negociaciones a la interna de la coalición en el Parlamento, pero también con el Ejecutivo, obviamente. Sí, claro, como ustedes saben, en cuanto a la coalición, si Cabildo Abierto en determinada postura no acompaña, como sería este caso, por sí solo ya no están los votos para llevar adelante ninguna ley. Uh-huh. Senador, le cambio de tema. Yendo a la ley de urgente consideración, usted dijo que han estado de recorrida por el país en defensa de los 135 artículos que se buscan refrendar. ¿Cómo es la estrategia de defensa? ¿Hay coordinación con los otros partidos? ¿Por qué entienden ustedes que se deben mantener estos artículos que están cuestionados? Cabildo Abierto, en cuanto a eso, llevó la iniciativa, ni bien se presentaron las firmas. Entendemos que las firmas están, podrán ser muchas o pocas las que realmente no se hayan presentado de forma correcta esas firmas, pero entendemos nosotros que las firmas finalmente van a estar. Por lo cual, Cabildo Abierto no se demoró ni un fin de semana, ni bien presentaron las firmas, Cabildo Abierto comenzó a recorrer el país, el interior del país, hablando de la ley de urgente consideración, de las bonanzas de la misma, de los derechos que le da a las personas, de las distintas mejoras que ya se han visto, porque esta ley de urgente consideración ya lleva más de un año en vigencia y sin embargo no se ha visto nada de las cosas tan espantosas que desde el Frente Amplio se dice que iban a pasar por la ley de urgente consideración. Entonces nosotros defendemos lo que tiene que ver con la seguridad pública, lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con la economía, la eficiencia del Estado, también en las relaciones laborales, es decir, los distintos aspectos de la ley de urgente consideración, porque también sabido es que las personas que firmaron nos da toda la impresión que en su gran mayoría ni siquiera sabían de qué se trataban los 135 artículos. Bueno, empezamos a debatir sobre ellos
empecemos a explicar de qué se refieren, a qué se refieren los artículos tan nefastos que dice el Frente Amplio de la seguridad pública, veamos realmente de qué se tratan y de las mejoras que se han logrado. Porque todos los índices de criminalidad han disminuido, los homicidios, la rapiña, los hurtos, las violaciones, o sea, todos han disminuido, y eso es gracias a la ley de urgente consideración. No ha pasado lo que se ha dicho, que la policía iba a empezar con el gatillo fácil, que prácticamente las personas con el Instituto de la Legítima Defensa iban a empezar poco menos que asesinar a las personas que pasaron cerca de su hogar. Bueno, todo eso que se ha dicho no ha pasado, y la ley ya tiene más de un año y medio de vigencia. Y eso es lo que simplemente le explicamos a los ciudadanos, a los cabildantes que van a escucharnos en nuestras idas por las localidades. En este caso estamos recorriendo las localidades, si se quiere, más pequeñas del interior del país. Senador, ¿hubo demoras en la coalición de gobierno en salir a defender la ley de urgente consideración? Se lo pregunto esto porque algunos legisladores, en particular, recuerdo el caso del diputado Zubía, plantea efectivamente que como que se durmió en los laureles el gobierno en salida, la coalición de gobierno salía a defender la ley de urgente consideración. En el caso de Cabildo Abierto no se demoró en los laureles, porque como yo explicaba recién, ni bien se presentaron las firmas, empezamos a recorrer el país explicando la ley de urgente consideración. ¿Y antes? A rendir cuentas. Y antes se entendió, la estrategia, bien o mal, se entendió de que los que debían juntar las firmas eran los que tenían que hacer su campaña, en cambio, los integrantes de la coalición actuar en forma reactiva, sino que dejar que hicieran su campaña, veamos si conseguían la firma. Bueno, finalmente la consiguieron. Bueno, ahora sí empieza una etapa distinta en la cual hay que llevar adelante una campaña para informar, por sobre todas las cosas, a la población de qué es la ley de urgente consideración, de que realmente se ha hecho toda una fábula engañosa, un relato engañoso de lo que significa la ley de urgente consideración. Nosotros la vamos a defender y ya la estamos defendiendo, como recién decía. ¿Hay un relato engañoso de aquellos que llevaron a recoger las firmas, plantea usted? Sí, por supuesto que sí. Yo recién me refería a cosas que supuestamente iba a pasar, del gatillo fácil, de que los policías iban poco menos que salir a matar a los ciudadanos, de que los ciudadanos poco menos que con la legítima defensa estar cerca de su casa los iban a asesinar, y todas esas cosas que realmente no han pasado, digo, ¿no? Que también le han dicho a la gente de que el derecho de huelga, por ejemplo, se suprime o que ya no se puede hacer más huelga. En realidad lo que dice la ley de urgente consideración es que se respeta el derecho a los huelguistas a hacer huelga, se respeta el derecho a aquellos que quieran trabajar a concurrir a su trabajo, y se respeta a los propietarios o a los directivos de una empresa a ir a la empresa. Son todos derechos constitucionales, tanto el de la huelga, como el del trabajo, como el de la propiedad privada. Son todos derechos constitucionales y se respetan en la ley de urgente consideración, acorde con lo que también la OIT aconseja y que desde hace años no se habían tomado medidas al respecto. Es decir, se hizo toda una campaña engañosa, como bien decía yo recién, y las cosas terminan. Retomamos el contacto con el senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano. Usted estaba haciendo referencia, para cerrar este concepto y avanzar con el reportaje, a lo que entiende es un relato engañoso de parte de algunos integrantes del Frente Amplio y del PIT-CNT, quienes fueron los que recogieron las firmas contra la ley de urgente consideración. Bien, perfecto. Y como eso, yo digo de que en realidad lo que se cambia es el paradigma. Se ofrecen en esta ley de urgente consideración, gran parte de los cambios que se ofrecieron a la ciudadanía y que fueron votados en octubre del 2019, se ofrecen aquí en la ley de urgente consideración, que la misma está en vigencia y que la misma va por el buen camino. Quizás no son a la velocidad que nos gustaría, la rapidez que nos gustaría en esos cambios, en los distintos aspectos, pero vamos por el buen camino, cambiando a aquel otro paradigma de relato y realmente que fue muy malo para nuestro país. Hoy por hoy
vamos por este otro lado, vamos, la ley de urgente consideración consagra derechos constitucionales y de alguna manera se defiende al ciudadano honesto por sobre el delincuente. Se vuelve a que el honesto debería ser el que no está enrejado y el delincuente debería ser el que está en prisión. Eso es lo que ofrece la ley de urgente consideración: respeto a la autoridad, respeto a la policía, respeto a la familia. Hemos visto lamentablemente que ese cambio cultural que hubo, esa degradación cultural en la cual actualmente los padres, en vez de en cierta forma penar a sus hijos cuando tienen un mal comportamiento en el colegio, en la escuela o en el liceo, al revés, hoy por hoy van y le pegan a los maestros. Bueno, todo eso obedece a una falta de respeto por la autoridad. Lo mismo ha pasado con los policías. Vimos como a los policías le pasaban con un spray y los pintaban sin poder hacer absolutamente nada. Bueno, nosotros entendemos que la ley de urgente consideración lo que hace es volver a lo que debería nunca haber cambiado. Senador, quisiera conocer su opinión. De alguna manera está vinculado a lo que pasa dentro de las cárceles, porque usted menciona que la ley de urgente consideración, usted entiende, está funcionando de buena manera en materia de seguridad, pero también estamos viendo una realidad compleja, ¿no? Con algunos casos que, por ejemplo, se han conocido en las últimas horas, de situaciones incluso donde se vulneran los derechos humanos, ¿no? Allí hay torturas, bueno, situaciones que ya hemos relatado aquí en este programa. ¿Cómo ve esto en particular? En su momento Cabildo Abierto habló de la necesidad de la construcción de una cárcel, de una nueva cárcel. ¿En qué está todo esto, senador? ¿Qué nos puede decir al respecto? Es un problema que se viene arrastrando muchos años. Nosotros en la campaña electoral hablamos del bochorno, que era el sistema carcelario uruguayo. Hubo, acuérdese, el portavoz de Naciones Unidas, Manfred Novak, que vino acá y dijo que en las cárceles uruguayas se torturaba, pero todo eso parece que en su momento se relativizó y no se le dio importancia. Hoy creemos de que vamos por el buen camino en cuanto a mejorar el sistema carcelario, pero siguen habiendo todas cosas que ya venían del pasado. Y nosotros hicimos una ley de humanización justamente de nuestro sistema carcelario, ofreciendo para que aquellos mayores de 65 años hagan prisión domiciliaria, o sea, un sistema alternativo. Creemos que nuestras cárceles, sabido es de que están superpobladas, y por lo mismo es verdad cuando se dice de que hay derechos humanos que no se respetan en las propias cárceles uruguayas. No es nuevo esto, viene de hace muchos años atrás, durante todo el gobierno del Frente Amplio fue así, y sin embargo siempre se trató de relativizar y siempre se habló de los derechos humanos, pero realmente cuando se violaban los derechos humanos en las cárceles uruguayas, siempre trataron de mirar para el costado. Senador, justamente en tema de seguridad y antes de pasar al tema de cierre del reportaje, ¿qué valoración hace hasta ahora de la gestión del ministro Luis Alberto Heber en Interior, que llegó a ese cargo luego del fallecimiento de Jorge Larrañaga? Pensamos de que hay una dinámica distinta en cuanto a un perfil diferente del ministro Heber, pero en realidad en las grandes líneas estratégicas de la seguridad está siguiendo las mismas líneas estratégicas que había formado puesto el ministro Jorge Larrañaga. ¿Y dónde advierte esa dinámica distinta? Y en la propia personalidad, que como todo uno imprime personalidades distintas, que obviamente son, uno obedecen a la propia personalidad, a las propias personas. Senador, el fin de semana el presidente de la República participó en la cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, y allí tuvo un cruce primero con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y luego con Miguel Díaz Canel. Usted es integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales. ¿Cómo evalúa este episodio? Nos parece que el presidente de la República lo que dijo es lo que todos sabemos, que también durante muchos años acá se evitaba decir de que en Cuba hay una dictadura. ¿Quién no sabe que en Cuba hay una dictadura? Realmente cuando dicen de que no, de que es un sistema democrático distinto en el cual no existe separación de poderes, no hay voto universal, no hay las mínimas libertades, ¿se puede decir de que eso es un sistema democrático diferente? Es algo que todos lo sabíamos, pero en el relato imperante que durante todos estos años se mantuvo y se repitió, bueno, resultó de que
de que casi los uruguayos se creen de que en Cuba no hay una dictadura. Todos sabemos de que en Cuba hay una dictadura. Senador, respecto a los acuerdos comerciales que se han anunciado, sobre todo la negociación de posibles tratados de libre comercio, se habla de que empieza una instancia con China, ¿qué opinión le merece? Creemos que se abre una muy buena oportunidad para el país, un tratado de libre comercio que ya desde el año 2016 se había hablado de él o se había empezado a negociar. Pensamos de que lo importante aquí no es que se diga se hizo un acuerdo, sino es que dice adentro de ese acuerdo, cómo se redacta el acuerdo y cómo se hacen las negociaciones para proteger, por sobre todo, a nuestros productores, a nuestra actividad, poderlos mejor vender en mejor forma, sin aranceles, poder competir con otros países, como es el caso de Nueva Zelanda o de Australia, que ya tienen tratado de libre comercio con China, fundamentalmente a lo que tiene que ver con nuestra industria ganadera, nuestra industria láctea, es decir, ver todas las ventajas que este tratado de libre comercio va a ofrecer y también ver los efectos que puedan causar negativos en algún tipo de industria, que también no lo desconocemos. Entonces, de alguna manera, hay que atender a esos efectos negativos también. Es decir, lo que nosotros pensamos de que lo importante no es el título de se hace un tratado de libre comercio, sino lo importante es el contenido de ese tratado de libre comercio. Y también es muy importante tratar de alguna forma de consensuar con nuestros socios del Mercosur, porque Uruguay está inmerso aquí en América del Sur y tiene vecinos, y de alguna manera hay que el Uruguay es mercosurista, y así lo dijo nuestro canciller Bustillo hace unos días, por lo cual también hay que entender esa otra realidad. Bueno, sería de repente que ese tratado de libre comercio lo haga el Mercosur, pero sabemos también de que hoy por hoy la realidad, por sobre todo de nuestros vecinos Allende del Plata, va a ser muy, muy difícil. Senador Raúl Lozano, de Cabildo Abierto, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta pronto.